spawné un timo porque estamos listos para explorar todo lo que la FanFest del Worlds tiene a ofrecernos el día de hoy, a cantar a todo lo que dan nuestros pulmones en el concierto. Así que acompáñenme a ver qué nos depara esta calle, una de las principales y más emblemáticas de Seúl. Al lado del monumento al inventor del alfabeto coreano, el timo gigante nos observó mientras face chequeábamos las actividades, que no eran pocas, junto a este mar de gente. ¡Ay, qué bonito! Y no hubo lluvia ni nieve que nos detuviera porque, amigos, jugamos Project L. Y antes de que nos diéramos cuenta, cayó la noche. De aquí en adelante fue descontrol y cero piedad para nuestras gargantas con Ignite y Warriors, pero fue con Popstars que todo estalló. El K-pop se esperaba con ansias, incluso antes de New Jeans al día siguiente. Y ya sabemos, ¿no?, que el K-pop se volvió algo global, se volvió algo masivo y multimillonario, pero, amigos, este fenómeno que mezcla otros géneros como el rock, como el pop, con las coreografías y idols que son amados en todo el planeta, también es muy importante para la economía de Corea del Sur y está presente en cada paso de la vida cotidiana. Ya sea en los productos, en las pantallas, en las comidas, seguramente te vas a encontrar a una carita de idol mientras realizas la actividad más mundana de tu día. Con el gobierno local invirtiendo e incluso apoyando a uno de los distritos de Seúl a convertirse en el barrio del K-pop. Y si hasta los mejores jugadores de League of Legends del mundo se rinden al K-pop, ¿por qué nosotros no?